tal amigos? Nuevamente, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Ya estamos aquí a punto de dar inicio con esta entrega especial. Ya estamos preparados desde hace unos días para entregar a Chavo. Y bueno, muchachos, bueno, pues ya vamos ahorita a estar con ustedes un ratote. Un buen rato, de hecho. El plan es estar aproximadamente unas 2 horas aproximadamente. Así que la entrega es rápida, es solo un Pokémon que podrás llevártelo con solamente coincidir conmigo. No importa si eres suscriptor, no importa si eres del grupo general, eso no importa, aquí lo importante es todos buscamos por igual, por excepción obviamente los que mandaron estrellitas, pues a ellos sí tengo que darles como que cierta, como que una cierta ventaja, por así llamarlo de alguna forma. En este caso, chicos, voy a estar buscando los digo, de uno por uno. Necesito, por favor, saludos a todos, estoy leyendo los datos de cada uno de ustedes. A ver, estoy leyendo de Toto aquí y estoy leyendo de Araos 2020 1515. Ellos, chicos, los voy a buscar ahorita y ya cuando coincidan, me dicen si se van a llevar los de otros. No. Bueno, chicos, vamos empezando. Ya saben, la búsqueda es general. Aquellas personas que enviaron estrellas se hará una búsqueda general y luego una búsqueda de estrellas. Una general y una estrella. De esa manera es como vamos a estar entregando, ¿ok, chicos? Así que voy a empezar de una vez. Llevo 3 búsquedas de estrellas. Una vez que se acaben la gente de estrellas, haremos puras búsquedas generales, muchachos. Ahí que tengo de Pipe Segovia y de David, para que me manden, chicos, también su información. Ya saben, necesito que me manden la información de ustedes, donde me digan sus códigos para buscarlos ahorita en un momentito más. Ok, aquí tengo el de David Escribano. Yo lo voy a tomar conforme fueron llegando. David Escribano. Pipe Segovia. A ver, déjenme voy apuntándolos porque necesito ir viéndolos de cada uno. Ok, Emiliano. Pipe Segovia. David. Voy en este orden. Es solo uno, chicos. Frag. Ven aquí. Qué bueno que me dejan. Si me dejan en el mismo mensaje de las estrellitas el código, me la facilitan mucho, ¿sí? Por ejemplo, como Pipe Segovia, que sí me dejó en este mismo mensaje. Muy bien. David Escribano todavía no lo tengo. El de Emiliano sí lo tengo, que es Dobby. Venilo por aquí me estaban preguntando, dice, listos para las unidades, yo acabo con mi reparto, dice Mario. Muy bien. Seguimos buscando. Bien, bien, buenas, buenas a todos, chicos, muy buenas a todos, un saludote. Yo aquí estoy leyendo toda la información que vamos a repartir, vamos a repartir el huevito de Shovel. El huevito de Shovel. David Escribano, aquí apunto el tuyo. 2208, 2208. Va. Bueno, pues aquí estamos ya, chicos. Ahora sí ya vamos empezándole porque va a estar larga. Va a estar larga la tirada por un ratito. Vamos empezándole. Antes de empezar, chavos, para los que tienen esa duda, ese miedo, ese temor de si este Pokémon les puede causar algún problema, les voy a mostrar cómo no. Siempre hago esto cuando son entregas especiales. Así que bueno, voy a mostrarles cómo este Pokémon no es para nada inseguro. Como pueden ver, chicos, aquí ya tengo este huevito. ¿Sí? ¿Qué les va a dar? Como regalo, trae una Etebol, si pueden verlo, chicos. Es el regalo que se les va a dar con cada Pokébola, con cada huevito. Entonces, cuando coincides conmigo, no, nada más, además de llevarte tu Shiny Egg de Shovel en esta ocasión, pues te llevarías llevarías también una ente bola, cual te va a servir. Recuerda que en las incursiones toda la pokebola que utilices se convierte en una master ball, entonces podrás atrapar a Inkilion con esta pokebola si es que tú quieres. ¿Sí? Inkilion va a empezar a partir de mañana, chicos. A partir de mañana tendremos a Inkilion, así que
Ahí lo podremos tener para que ustedes lo puedan atrapar, obviamente, y llevárselo y pasársela muy bien con este Pokémon. Así que bueno. Bien, voy a cambiar este huevito para acá y voy a utilizar ese. Bien. ¿Es igual? Voy a rápidamente hacer que nazca ahí. Ya me tocó acá un poco. A ver, con tu permisito. De las estrellas van como alternados. Uno de estrellas, uno de búsqueda general. Uno de estrellas, uno de búsqueda general. ¿Sí? Muy bien. Lore, pásame por tu código. También, por favor. Siempre va a ser así, chicos, para que sea todo como que muy, muy igual. Bien, aquí está, si se fijan, ya están haciendo este chavo. Bien, bien, aquí tenemos este Chobol tan bonito. ¿Sí? El cual, déjenme ver, chicos. ¿Dónde está? Pero puse el otro que no es. A ver, chicos, denme nada más un segundo porque se me hace que puse el archivo que no son Shiny. Denme un minuto y vuelvo con ustedes para enseñárselos. Denme un minutito.
Y listo, chicos. Listo, listo. A ver, déjenme ver porque se quedó trabada aquí la pantalla. Tuve problemas, me equivoqué de archivo. Una disculpa. A veces puede llegar a pasar eso. Y me equivoqué de partida, pero estamos ya. Está a punto de empezar. Vámonos. Dice aquí, pasa algo, ya tengo que ir al trabajo. Araos, te busco a ti primero, ¿te parece? Voy a buscar primeramente a nuestro compañero Araos, chicos, para que no batalle tanto. Y pues él tiene que irse. Entonces, Araos, voy a buscarte a ti primero. Nada más primero permíteme mostrarles cómo si sí funciona esto, no hay ningún riesgo. Dame un minuto nada más, un par de minutos nada más, brother, es lo que les muestro. Y Lore, me falta tu código, por favor, no lo tengo. Si lo tienes, por favor, vuélvemelo a mandar. No tengo tus datos, Lore, por favor. Pues no me pongo más guapo, te agradezco las porras. Sí pueden pedir el de usted y el de tres más, David, no hay problema, claro que sí. Los suscriptores sí, no hay problema. Entonces voy a mostrarles rápidamente. Voy a mover este porque este lo tengo acá guardadito. Jeje. Es que aquí tengo preparados los Shiny Eggs para ustedes. ¿Está dónde está? Aquí está. Bueno, voy a mostrarle rápidamente a este shovel cómo está. Y ahí van a hacer. Ahora sí ya. Ahora se vio la pantalla diferente. Miren qué padre. Qué loco. Nuestro shovel. Bien. Y si se fijan, trae como ítem una Ente Ball, ¿ok? Vamos a darle unos ítems. Vamos a darle con la bolsita, vamos a darle a que evolucione rápidamente para que lo puedan ustedes ver cómo es que está. Vamos a ponerle por familia. Vamos a darle unos caramelitos. Después les decimos que aprenda todo lo que tenga que aprender. Ahorita no le voy a poner todavía nada. Ya tenemos que darle sus vitaminas y todo ese tipo de cosas. Vamos a ponerlo bien mamado. Al Intillian. Poderoso, vamos a ponerlo. Bien, aquí está nuestro Drizzly. Creo que se hace cuando se ven diferentes las evoluciones fuera de las animaciones o en el campo o así. Bien. Saludos, Ani. Este sí lo va a cambiar. Este sí me gusta. Es mi ataque favorito de Tiro, obviamente, pues su ataque reglamentario, por así llamarlo. Y para ver qué es legal, chicos, basta con que te acerques a una incursión, que hagas como que vas a entrar, nada más con que hagas como que vas a entrar, no tienes que jugarla, y para que veas que no te lo va a marcar como ilegal. Es todo. Ah, que la, me equivoqué. Con permiso, mijo. Bueno. Y Araos, vete preparando. Voy a empezar contigo. Voy a empezar contigo. Y si se fijan aquí, voy a seleccionarlo.
Y no me marca ningún problema. Si fuera algún problema, a mí me diría que el Pokémon tiene un problema. Así que está listo para utilizarse en las incursiones. ¿Ok? Bueno. Pues ahora sí, vámonos. Voy con tu código Araos por la premura del tiempo. Una disculpa, Toto. Espero que no haya ningún inconveniente que te brinque. Nuestro compañero se tiene que ir, entonces, pues por cuestiones de trabajo, empezamos con él, ¿va? Ok, entonces también tú te tienes que ir ahorita. Es que hay compañeros que tienen que ir. Vamos enseguida, voy con una búsqueda general y luego voy contigo, David Escribano. Yo sé que los chicos empezaron otros que mandaron antes, chicos, pero bueno, podemos darle oportunidad. Recordemos que nuestro compañero trabaja en la noche allá en España. Anda ahorita en friega. Toiler, te enviamos. Saludos, Brau. No, no, no te preocupes, no tenemos por qué. No tenemos por qué desconfiar para nada, ¿eh? Me da tiempo, dice. Ah, sí, sí te da tiempo. Yo estoy a unos 20 minutos, sí te da tiempo. Si te la ves muy apretada, nos dice, ¿sí? Nada más, por favor, hay pendientes ahí, chicos, y esto es rápido, ¿va? Mala elección de palabras, Oscar David. Chicos, ahorita quienes no alcanzaron en la dinámica de en la dinámica de quienes no alcancen ahorita en la dinámica esta, me voy a estar un ratito con los suscriptores, ¿eh? Que si no alcanzan esta dinámica, ahorita me voy a estar un ratito con los suscriptores también, un ratito para entregarles sus huevitos de chavo. Y mañana, chicos, pues ya saben, vamos a tumbar a Intillion con Goldengo. Con Goldengo lo tiramos, chicos, estoy segurísimo, en fila hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos con una búsqueda general, chicos. Vamos con una búsqueda general. Yo pienso que sí se los van a llevar los 34 que están ahorita aquí en el directo. Sí se los pueden llevar fácilmente sus huevitos shiny porque vamos a estar un buen rato. Un muy buen rato. Búsqueda general, chicos. Búsqueda general 2255. Ah, lo puse mal. Ya me puse un 8 además. Por eso no coincidía, dije, ¿por qué no? Ya está. Ahora sí, ya. ¿Qué tal, Matín? Yo creo que sí. Sí, tenemos bastante tiempo y tenemos bastantes Shiny Eggs. Recuerden, si es un suscriptor, me dice de inmediato, ¿ok? Hay algunos nicks que son ya muy comunes para mí, que ya sé que son. Por ejemplo, aquí Jason, que yo sé que es uno de los suscriptores. Pero de todas maneras, así yo esté casi seguro, pónganme ahí, porque puede darse el caso que hay otro Jason. Y si es un suscriptor, dígame también si solo los de él o si los de otra persona. Muy bien, Jason, aquí estoy viendo. El tuyo y el de Miguel, va que va, brother, te lo mando con muchísimo gusto.
¿Por qué no te deja entrar? Porque portal. Qué raro eso, Pau. Pasa enseguida a Marvin Toto, después de Jason. Vale, ya estás. Marvin Toto, voy contigo con tu código. No, el shuffle es para todos. Pero más tarde haré, si nos queda tiempo, y si no faltan, si faltan suscriptores, haré un pequeño entrega para suscriptores de una media hora más o menos, más tarde. Pero el shuffle es para todos. Es una dinámica para todos. Estamos con Toto. Te mando Toto. Toto, ¿vas a llevarte el tuyo nada más o el de alguien más? Necesito que me digas, brother, por favor. Ah, claro que sí. Sí puedes conseguir uno para tu esposo. Claro que sí. Es que sí te conviene, Héctor. La verdad es que sí te conviene. Bueno, yo digo. Y les preguntas a los chicos, yo digo que sí conviene hacerte suscriptor. Pues nada más tienes que entrar, yo creo que en mi nombre, y te manda directamente a la página, y ahí ya viene la opción de suscribirse. Muy bien, Gabriel Torres, oh, listo, ahora sí, Itadori. Te apunto, Itadori. Irías en el lugar, porque a tú todavía le mandamos 1, 2, 3, 4, 5. Cuatro más y luego tú. Sí, pero primero acuérdense, hacemos con búsqueda general primeramente. Qué payaso, Gabriel. Bien, a ver con quién estamos ahorita. Estamos con Nachito. Nachito, buenas noches. Te enviamos tu Shiny Egg. Muchísimas gracias. Ay, Paula, estás en la zona cero. Te sales, Pau, ¿eh? Yo ya dije, pues, ¿por qué no podrá Paula? Yo estaba acá todo pensando opciones. Ay, Dios, sí, pues es eso. No debes estar en la zona cero para hacer intercambios. Los intercambios en la zona cero no funcionan. Va. Muchas gracias, Nachito. Bien, vamos ahora con Emilio. Emilio, voy con tu código. Sí, en las zonas horas no se puede.
Dijo, ¿ahora por qué me banearon? Bien, entonces, Emilio. Emilio, dime por favor, Dobby, si es nada más para ti o para alguien más. El de Alex Salvador, ¿va que va? David, si gustas te busco enseguida. Vamos a darle chance a nuestro amigo David, chicos, porque pues él se tiene que ir. Entonces vamos a darle chance enseguida. Te busco a ti, David Escribano, ¿ok? Sí, David, claro que sí, te voy a poner el código enseguida, ¿eh? Pendiente, por favor. David, ya te estoy buscando. Vamos, brother. Ya se canceló una búsqueda. Eso. Bien, entonces es el tuyo y el de cuántos más. Otros tres, creo, ¿verdad? ¿Lo habías dicho? No hay problema para nada, brother. Al contrario, es una manera inclusive de ayudarme a mí, así que enviando. No tardamos más de un minuto en mandarte todo, así que ¿cuál es el problema? Para nada.
Lore, todavía no tengo tu código, Lore. Pásame, por favor, tu código. Sí, ya lo encargué. ¿El Zelda? Ya lo encargué. El nuevo. Ok, sí, no lo tengo, por eso te digo. Y acuérdate que Facebook a veces me come comentarios. Va que va. Ya lo tengo, gracias, Lore. ¿Y se lo vas a jugar? Sí, obviamente. ¿Qué tal, Alex Ojedo? Claro que sí, apenas tenemos 40 minutos. Menos, porque realmente tuve un imprevisto o algo. Tenemos como 20 minutos más o menos. Y vamos a estar como hasta las 10:30 más o menos. Yo le calculo 10:30, casi 11, posiblemente. Así que de una vez, a coincidir todos, chicos. Y nada más va a estar como una. Sí, como hasta las 10:30. Y luego otra media hora más con los suscriptores y listo. Vamos a descansar. Mañana tengo con mis niños este día de pijamada. Bueno, van a ir vestidos con pijamas mañana. Yo también. Les digo a los chicos, ¿y cómo voy a ir en? Dicen, bueno, vamos a venir como venimos dormidos, dijo uno de los niños. Y les dije, no manchen, le dije, yo duermo en calzones. No voy a venir en calzones a la escuela, están locos. Y se atacaron de risa a mis alumnos. Le digo, bueno, le digo, no, le digo, pues me pongo una playera y eso, le digo, porque pues ni moco en short. Están atacados de la risa los lepes. Y profe, vengas en calzones, y quién sabe qué. Muchas gracias, mi bro. Vamos ahora con un código general. Y enseguida ya voy a buscar a Pipe. Y estamos con Ismar. No tengo mameluco, fíjate, sí, dije yo, ¿cómo no me compré mameluco? Ok, Isra, dime por favor si vas a llevártelos de alguien más. No, le digo, no tengo mamelucos, la neta no. Pero si tuviera, sí me llevo mameluco, ¿eh? Ok. Mameluco de hombre, qué padre. No, yo no, para nada, no tengo ese tipo de cosas. De hecho, el año pasado había yo comprado un disfraz para el Día del Niño. Voy ahora contigo, Pipe, para el Día del Niño. Y resulta que era de Spider-Man. Bueno, lo tengo. Y me iba a ir con ese disfraz. Y luego le dije a la directora, maestra, porque dice la maestra, ¿van a ir disfrazados? Y yo, sí. Y luego me dice la directora, ¿de qué se ven disfrazado? Y lo digo, de Spider-Man. Y luego, se me cayó la maestra muy seria, dijo, o sea, de Spider-Man. Y yo, sí, maestra. Y luego me dijo, profe, mejor no. Y yo, ¿por qué no? Y dice, profe, pues yo sé que se le va a ver muy bien, dijo, pero no, mejor no. Y yo, piénsala bien. Y luego, que yo, piénsala con malicia, me dijo. Y luego, yo, no, pues sí, cierto, dale. Y pues no fui con el traje de Spider-Man, pero sí tengo mis fotos de Spider-Man. Sí me tomé fotos yo ahí después. Lo que sí hice es que tengo una hermanita con, no sé si es así, si les he dicho, tengo una hermanita con síndrome de Down y le caí de sorpresa sin que viera que era yo.
Y estaba pero contenta porque mi Spider-Man la había ido a visitar, estaba toda encantada, toda feliz. Y que me quito la máscara, ¡mua! Dice, ¡mua! El tuyo y el de Alan, claro que sí. Claro que sí, mi bro. Fotos de Spider-Man. A los del grupo de suscriptores les voy a mandar una foto de Spider-Man para que vean que sí tengo grupo de foto de yo disfrazado de Spider-Man. De hecho, no traigo ni la máscara. Y de hecho, lo mandé a ajustar porque me quedaba un poquito grande. Lo compré talla chica. Pero no sé, venía demasiado grande. La verdad, sí venía demasiado grande. Entonces, lo mandé a ajustar. No me he tomado fotos ahora con el traje nuevo. A ver cómo me queda. Pero sí tengo fotos del año pasado y se me ve chido. Ahí al grupo de suscriptores le voy a mandar una foto de Spider-Man, más de una vez la voy a mandar. De una vez se la voy a mandar para que se rían. Ah, Pipe, perdón, faltó el de Malaika. Perdón, ahí te vuelvo a buscar, brother. Os, dime por favor qué te voy a mandar. Te vuelvo a buscar, mi brother. Te vuelvo a buscar con tu código. Me faltó uno. Es verdad. Ok, el tuyo y el de Yalink. Te busco enseguida nuevamente, mi bro. Pilgrim, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué rollo contigo? Te mando un saludote. ¿Cómo andamos, mi bro? ¿Qué cuenta de esos repartos? ¿Qué cuenta esa comunidad? ¿Cómo me lo tratan a mi bro? Ahí se las mandé ya, chavos, al grupo de suscriptores, para que se rían un rato. Ándale, muchas gracias, Pilgrim. Nosotros vamos a estar aquí como otras 2 horas más o menos. Así que bueno. Pipe, te vuelvo a buscar. Si no, es que dice todo bien, mi profe. Repartí 120, no manches. Sí, así está el rollo ahorita. Estamos repartiendo bastante, gracias a Dios. ¿Qué tal, Carlitos? Sí, aquí estamos. Pilgrim, te digo, Pilgrim. Ándale, pues, Pipe, te vuelvo a buscar con tu código. Te borré ahorita sin querer, te cancelé. Está. Ya les mandé el. Sí, ya se mandó. Al grupo de suscriptores les mandé la foto de donde ando disfrazado de Spider-Man. Para que se rían un rato. Arre, mi bro, que estés muy bien. Un abrazote. Y ahí está mi Pipe.
Muchas gracias, brother. Thank you very much. Con razón no le dejaron ir a la... Sí, la directora me dijo, profe, no, mejor no, no vayas así, no vas a venir disfrazado así. Y yo, ¿por qué no? Pues qué entiendo, o sea, yo la neta yo lo veo desde el lado del superhéroe, ¿eh? Yo no lo estoy viendo por otro lado. Y fue la directora, me dijo, profe, no, la verdad no, profe, mejor no, venga, dice, es más, pero si viene, no hable, que no sepan los niños que es usted. Les da show o algo, dijo, pero no, que no vayan a saber qué era usted. Y yo, ¿por qué, maestra? Yo, profe, pues es que es licra, profe. O sea, se va a ver muy bien, pero se va a ver todo. Y lo digo, ah, pues sí, es cierto, ¿eh, maestra? Pues sí, profe, ¿cómo cree? No, mi directora me quiere mucho. Mi directora me cuida como a su hijo. La verdad, ella no tuvo hijos, tiene solamente una hija. Entonces me quiere muchísimo, me quiere mucho, mucho, mucho. Yo a ella también, la verdad es que la adoro. Es una persona que me ha ayudado mucho a ser feliz en mi trabajo. Entonces yo estoy muy agradecido con mi directora, la verdad. Hay gentes a las que le agradece, a la que se les agradece. Y increíblemente la mayor parte de la gente, las personas a las que les estoy agradecido son mujeres, ¿eh? ¿Qué tal Jonathan Morales? Hay tres. Bueno, mi madre, mi hermana, tengo otra. Una amiga que ya falleció, una doctora, ella también me ayudó mucho. Otra amiga que me acercó a ser más espiritual y mi directora. Me retraso, como unos 6 segundos más o menos tiene de retraso, técnicamente nada. El mejor momento para buscar es, por ejemplo, cuando me llega el Pokémon. Ahí me llegó, tú ya tienes que tener todos los datos. Sí, y luego ahí voy a cancelar. Ahí cancelé con Renzo. Y ahí cuando se cancele, ahí más o menos, ahí. Hay ideas de buscar. Muy bien, vamos con la siguiente búsqueda, que es con nuestro compañero Flagstrap. Voy con tu código, mi bro. Diles tu secreto, Renzo, para que sepan cómo coincidir. Ándale, tú que sí sabes muy bien cómo hacerle. Renzo tiene aquí ya un chingo de tiempo. Ya sabe bien cómo hacerle para los repartos. Sí tiene su show, ¿eh? Sí tiene su ciencia, aunque no lo crean, sí tiene su ciencia, ¿eh? Vamos, Flagstrap. ¿Dónde estás, mi bro? Ahí estás. Dime, por favor, ¿qué te vas a llevar, mi brother? Darío. ¿Qué te vas a llevar? Y si yo lo hago cuando, justo cuando aparece el cuadro de cancelar y me funciona. Va. Dime, porfa, ¿qué te vas a llevar? Si son nada más los tuyos o los de otra persona o qué ondas, por favor. Vamos a esperar a que me pongan más el comentario, compañero. A ver, Flagstrap. Solo el tuyo, va. Te lo mando pues entonces. Vientos. Lore. Voy a hacer una búsqueda general y luego voy contigo, Lore. Leslie. Bienvenida nuevamente. Saludos hasta Puerto Rico. Va a estar muy bonito por allá. Tengo muchas ganas de conocer todo lo que es América del Sur y Centroamérica. Traigo muchas, muchas ganas. De hecho, mi siguiente viaje es a Perú. Está decidido que mi siguiente viaje es a Perú. El año que entra. Digo, porque yo ya tengo un viajecito planeado por ahí. Bueno, un par de viajecitos ya. Entonces, el año que entra, a Perú. Voy a irme a Machu Picchu. Tú vas después de Lore Itadori. Pues no sé todavía, Renzo. Tendría que ser en julio o en agosto del año que entra. Para que sean unas vacaciones largas y tener tiempo y pasármela bien. Yo creo que es de agosto. Bueno, ¿tú qué me recomiendas? Tú que eres de allá. ¿Qué fechas me recomiendas que está bien el clima como para ir para allá? ¿En qué meses? Imperias.
¿Qué te mando, mi Lore? ¿Qué te voy a mandar ahorita, mi Lore? Estamos con Imperias. Vamos a ver, ¿qué te voy a mandar, mi querida Lore? La cuenta de mi esposo. Sí, sí me acuerdo, Dani, que me habían dicho que era la cuenta de tu esposo. Ah, visitos en los deltoides que me ponen como pan de serena. De... Eso qué rayo, Frank. Ok. Tuyo, Garelo, Pablo, el Pitucho. Ok, Lore, muy bien. A ti ya David ya los agarraron de mandadera, Gabriel, buenas, ¿cómo estás? Muy buenas. Sí, claro que puedes alcanzar. Voy con tu código, Lore. Vientos, buscando, buscando a Lore y se lleva cuatro. Para ti, verano son los primeros meses del año allá en Perú. Los primeros meses del año. O sea, como por ejemplo, ¿qué sería? ¿Enero, febrero? Más o menos. ¿Marzo? ¿Cómo está marzo para ir? Para ir para esas fechas. Marzo. ¿Está muy feo el clima para allá? Fíjate, para mí, los primeros meses del año es invierno, ¿eh? Y para mí es invierno, fíjate. Acá en Chihuahua, es del 21 de diciembre al 20, en diciembre, enero, febrero, al 21 de marzo, es invierno. Del 22 de marzo, bueno, el 21 de marzo al 21 de junio, ya empieza el verano. Y así, o sea, acá. Así estamos. Si alguien quiere un zorro shiny, bien, Lore, te mando estos otros. Entonces, en enero, febrero, pues fíjate que marzo, el año que entra, tengo vacaciones, ¿eh? El año que entra tengo, en marzo, tengo vacaciones. Estoy jalando algo que les quiero mostrar. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Ah, no sé dónde los dejé. Ah, ya los que son los orejados. Compré unos cuadernos de Super Mario Bros. Tan bonitos, pero bonitos los chingados cuadernos. Bonitos los huercos. Va que va, muchas gracias, sin miedos. Y vamos ahora con una búsqueda general, muchachos. Seguimos con una búsqueda general.
código 2255-8888. Ya sabes, si eres suscriptor, te llevas tu poke y puedes ayudar a alguien más. Y chicos, en serio, los invito a suscribirse al grupo de Profesor Shiny. Créanmelo, se van a llevar muy buenos premios, se la van a pasar muy a gusto, muy padre. Ah, claro que sí, Sánchez Gabriel, te lo super mega recomiendo, ¿eh? Sí, cómpralo, compra el DLC. Mira, la mejor la primera parte, ¿cómo entro al grupo? Pues tienes que entrar a mi. Bueno, voy por partes. Primero lo del DLC. Lo del DLC, Gabrielón, sí vale la pena. Sí vale la pena. Porque te dan dos partes: Isla de la Armadura y Nieves de la Corona. La primera parte estaba bien. Pero la segunda es, aparte que está muy padre, muy divertida, consigues muchísimos, muchísimos legendarios. Sí, cómpralo, sí te conviene. Lo que decías de cómo entrar al grupo, pues necesitas suscribirte, bro. Te suscribes, es la única forma de que entres al grupo. Diego, Juan, Alfonso, qué milagrazo, brother, ¿cómo andas? Bienvenido nuevamente y bueno, pues qué bueno que sí alcanzaste tu Shiny Egg. Lore. Muchísimas gracias, aquí ya te di tus encargos, ahí te encargo que le llegues a los chicos sus encargos y nos vamos ahora con Itadori. ¿Qué tal, Axel Melgar? Vamos contigo, Itadori. Néstor, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bien, Itadori, dime porfa si vas a llevarte solo los tuyos o los de otra persona, por favor. ¿No te gusta de esta fractura? Hijo de esta. Chilaca, cabrón. Bien, chicos, ya fueron entregados todos los suscriptores. Ahora sí, puros códigos. Puros códigos de generales, chicos. Código 2255-8888 para todos los que falten, muchachos, ¿ok? Y paciencia, paciencia, paciencia y podrán llevarse sus premios. Mucha paciencia, chicos. Manu, ¿qué tal mi Gerson? ¿Cómo estás, mi bro? ¿Para qué va? No tengo Only.
La sorpresa que, que les voy a dar en Navidad a los primeros lugares no va a ser eso, no va a ser una suscripción al Only ni nada por el estilo, no, no, no les hagan caso. Sakura Dragón. Steven, sí, claro que alcanzas. Apenas tenemos una hora. Así que perfectamente entras. Dice, ¿cómo me suscribo? Entras en mi nombre, te va a mandar a la página de Profesor Shiny. Una vez que entres ahí, ahí va a haber un apartado que dice suscribirse. Entras, pones los datos que te piden ahí, haces puedes pagarlo, creo que lo pagas con tarjetas. Te salen $2 el mes, 2 y medio más o menos, y listo. Steven Camberos. ¿Cómo estamos, mi bro? ¿Te acabas de suscribir? ¿Me acaba de llegar que te acabas de suscribir? Bienvenido. Brother, te voy a mandar una información que necesitas tener. Esta información que te voy a mandar. Un segundito con la persona. Con la persona que no coincidir. Estoy con Alex. Espérame un segundito, Alex. Digo, Steven, como te acabas de suscribir, te voy a mandar una información. Esta información es referente a los regalos que te vas a llevar. De primera instancia, te vas a llevar tres Pokémon para las incursiones, que son Goldengo, Ferropalmas y Azumarill. Esos son los Pokémon que te vas a llevar de primera instancia. De ahí vas a poder escoger, de la lista que te voy a mandar, vas a poder llevarte cuatro, ¿sí? Tú vas a escoger cuatro Pokémon de esta lista que te voy a dar. Tú me vas a decir cuáles son los que tú quieres. Te los estoy mandando por Messenger. Ahí te mandé la información. De esa lista vas a escoger cuatro, ¿sí? Y de ahí, chicos, después de eso, mijo, después de Show Brother, de ahí voy a mandar también una información de un grupo de WhatsApp. Ya estamos, Leandro, ya estamos en eso. Un grupo de WhatsApp en el cual te vas a poder suscribir y vas a poder vas a poder darte cuenta de dinámicas y todo. Y a partir de ahorita, ya cuando tengamos dinámicas especiales, dinámicas que solo ven los suscriptores, pues son dinámicas solamente para ustedes. Los fines de semana que salga y si tengo oportunidad, haré dinámicas por el grupo de WhatsApp. Así que, pues ahí estamos. Muchas gracias. Gracias, Alex. Seguimos buscando. No, Steven, tú escoges los que tú quieras, ¿eh? Aquí esos son de esa lista, tú vas a escoger los que tú gustes, que se armen a lo que tú necesites de una vez. Vamos a mandarle la información a Steven del grupo de WhatsApp. Oh, no, pero tiene sus beneficios, mi bro, así que. Steven, aprovecha los beneficios que vas a tener, por favor. Aprovéchalos. Vas a tener buenos beneficios.
Así que aprovéchalos, por favor. Leo Ángel, dice el mío y el de Ícaros. Va, que va, brother, te los mando. Así que, porfas, Steven Camberros, escoge los cuatro que tú quieras y participas en las dinámicas. Cada vez que, de aquí en adelante, cada vez que coincidas conmigo, me vas a decir, profe, soy yo. Y luego, si en alguna ocasión tú no puedes participar en una dinámica, le vas a decir a los compañeros en el grupo de WhatsApp, oye, ¿saben qué, chicos? No puedo participar el día de hoy. Por favor, alguien ayúdenme. Tú puedes ayudar a dos personas, o ellos pueden ayudar a dos personas. Tú puedes pedir los tuyos y los de dos personas más para entregárselos a ellos. O sea, puedes hacer equipo con otros dos. Entonces es más fácil que coincida, que consigan todos sus premios de esa manera, trabajando en equipo, chicos. Así que está padre, está muy padre. La verdad es que me gusta mucho. Cualquier duda que tengas, ahí te comunicas conmigo y me dices, ¿va que va? Y luego, chicos, ¿ya supieron que va a haber un Pichu Shiny de evento en Gloria Ball? ¿Un Pichu? Va, Leo Ángel, muchas gracias. Por ejemplo, aquí Leo Ángel se llevó los de él y los de otro compañero, Steven. Entonces, está muy suave, ¿eh? Está muy suave. Ya vi que ya se unió Steven al grupo de suscriptores. Aquí te va a poner bienvenido. Un saludo, Helio, a ti, ya sabes. Estamos con alguien más, vamos a ver con quién estamos. No hay problema, Helio, yo lo voy a conseguir. Alex, tengo un compañero de Corea también que nos hace llegar. Digo que estoy en un grupo de suscriptores. Digo, de suscriptores. Ay, no. Estaba leyendo suscriptores. Estoy en un grupo de coordinadores de grupos, de administradores. Y ahí los conseguimos. No, no, de plano estoy, pero bastante mal. Bien. Muchas gracias, Alex. Oye, Alex, ¿solo para ti o vas a querer para alguien más? Bueno, creo que es solo para ti. No, tienes que buscar. El código solamente lo dejan los que pondrán estrellas. ¿Usted vio las emociones de Bimbo cuando salieron las fichas para armar de Pokémon? Sí, no me gustaban. No me gustaban. Se me hacían muy feas las figuras que se armaban ahí. Y estaban feas. Lo que me gustaría es que los Walla, en lugar de solamente salir tarjetas como las que están saliendo ahorita, que salieran figuritas. Estaría chido. O sea, están chidas las tarjetas. Pero también que salieran figuritas como las de Plantas contra Zombies que estuvieron saliendo. Estuvieron muy chingonas las figuras de Plantas contra Zombies, ¿eh? Carlos, muy buenas noches, te enviamos. Los tazos ya los acabo de conseguir, ¿eh? Pero sería bien que sacaran tazos de la nueva generación. Sí, en el primer Walla que yo compré, de hecho por aquí las tengo, me salieron dos. En el primer Walla que yo compré, está la otra carta. Yo nomás he comprado dos Walla con esto, nada más dos Walla. En el primer Walla me salió esta tarjeta de Gengar y esta tarjeta de Lapras. En el primer Walla, hasta yo pensé que venían de a dos porque son estos dos. Y en el segundo Walla me salió este Florges. Son las únicas que he comprado, ¿eh?
Dale, Carlitos. Bueno, pues bueno que ya conseguí, ya pudiste coincidir. Chicos, de hecho, ahí les pasé a los grupos de suscriptores. ¿Dónde sale eso? En los Walla. Los Walla en el pan Walla salen en lugar ahora, en lugar de salir cosas de plantas contra zombie. Son los rojos ahorita, nada más los que están saliéndote. Manuel, toca ya eso. Que estés muy bien, Alex. Un saludo, brother. Sí, es de un Oxxo. Solo en los Oxxos las encuentran los Walás. De esos. Pero tienen que ser los rojos. Fíjate que tenga la Pokébola está como medio escondidita, ¿eh? Pero por ejemplo, acá en mi ciudad ya no se consiguen los Walá, ¿eh? Desaparecen, vuelan. Arre Manuel Gómez, que estés muy bien. Manoséalos. ¿De qué estamos hablando? Ah, de Wallace, de Wallace. Oye, como el otro día, no sé si les platiqué que ya iba a empezar directo. Y que no me había fijado que no traía camisa. No traía camiseta. Hacía mucho calor en mi cuarto y andaba yo sin camiseta. Y preparé todo, ya tenía mucho rato sin playera. Y que le iba a dar, y luego pues siempre checo antes el micrófono. Antes de darle transmitir. Y que voy viendo, y, ay, güey, pues no tengo camisa. Está mi beta a la fregada de Facebook. Por poquito, por poquito salgo encuerado ahí. Brau. Bueno, no encuerado, sin camisa. Ahorita coincides, mi Héctor, ahorita coincides. Paciencia, paciencia. Pero sí he subido fotos de así desde en el grupo, bueno, temporales, pero he subido. Que luego ya andan queriéndoles hacer calendario, pues no friegues. Maggie, preciosa, ¿cómo estás, mi bella? No, pues no, no va a ser lo mismo. ¿Para qué va? Te los mando, Maggie, claro que sí.
Muchas gracias, Dayi. Bueno, por lo menos que no te pasó nada, mi David. Y estamos con Iván. ¿Va que va? ¿Qué significa toca pelotas, David Escribano? Muy toca pelotas. ¿Qué es como muy payaso? Chingaquedito, chingaquedito, muy pesado, ok, muy cabrón, ok, muy chingaquedito, muy cabrón, aquí en Chihuahua era un muy, muy monsergoso. Es que acá cuando lo es una noche muy toca pelotas, que para mí quiere decir como una noche donde te están manoseando mucho. Andado. Dicen que uno es el locochón. Yo nunca dije que era San Manuel, ¿eh? Yo nunca dije que fuera San Manuel. Hola, ahí está mi querido Gendo. Emanuel, ¿cómo estás, mi bro?
Unos ejercicios, ah, órale, qué chido. Os voy a decir cómo es mi jefe, os voy a decir. Qué chido, me encanta cómo hablan en España, huercos. Muchas gracias. Ah, qué mal rollo eso, David. ¿Está mi Juanito? Manqueque. Ah, te mando y el de tu hermano también, claro que sí. Welcome, Víctor. Así pasa con los jefes, David. Se les olvida muy fácilmente el lugar que tenían antes. Muy normal eso. Bien, Lore, voy contigo. Thank you.
Listo, 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 ya. Perdón, chicos, estaba enviando un mensajito. Buenas noches, Juan Ramírez. Estamos con Héctor. Hasta que le tocó a nuestro brother Héctor. Un abrazote, sí, pues ya al fin pudiste. Te aventaste 1 hora y media, para coincidir, brother. 1 hora y media, no manches. ¿Qué onda, brother? No, no, está muy bien. Está muy bien, Waldo. Bienvenido, todavía nos queda 1 hora 15 todavía de directo. Oigan, chicos, por cierto, sí sabían, sí les dije ayer, ¿no? Que para mediados de mayo, yo pienso que para entre el 12 y el 15 de mayo, tenemos ya la conexión con Home. Manolo, buenas, ¿cómo estás? Mauricio Urbina, buenas. Pues es lo que se estaba manejando. No, no creo que sea fake, la verdad. El año en el que se permitió la unión con Espada y Escudo fue para mayo. No creo que sea fake. Ya, si se fijan, están sacando muchas cosas seguidas al juego, ¿eh? Hay muchos eventos. Es huevo de Shovel, dice Mauricio, sí. A ver, profe, una pregunta sobre espada y escudo. A ver, dime, brother, ¿qué ondas, Peter? Muchísimas, muchísimas gracias. Fran Cabrera, un abrazo. Nitro, buenas. Nitroverius. Enviamos. Ahí está bonito Zoroa. A mí me gusta más el Zoroa normal que el Zoroa de Hisui, el diseño, pero bueno.
Muchas gracias, brother. Saludos, mi buen Leandro. Show. No deja transferidos singulares porque no los tengo en la partida. Mira, Waldo, para buscar, Fershow, ¿vas a querer el de alguien más o nada más el tuyo, brother? Decía Waldo, para poder cuando coincidir, cuando yo cancele, mira, voy a cancelar. Se ve una pantalla negra, ahí empiezas a buscar. Cuando se vea la pantalla negra, empiezas a buscar. Ahí está. Ahí era para buscar. Pues sí los puedes transferir. No tiene ningún problema. Una vez que los pasaste a Go, de Go los pasas directamente y listo. No hay mucho problema realmente. De Go los pasas a Home, de Home los pasas al juego directo y listo. Muchas gracias, Samantha, Alex. Ah, ok, no los tienen registrados. Pensé que sí los tenían registrados. Vic. Mi nick, ahí está, mira, profesor Shiny. Va que va, Victoria, estás.
Waldo, ahí estás, ya ves. No, ¿por qué? ¿Todavía nos queda otro rato? ¿Todavía nos queda media hora para hacer entrega? Muchas gracias, Waldo. Lo que pasa, David, es que tengo que, cuando son eventos, siempre hago esto, ¿eh? Cuando son eventos, siempre hago este tipo de cosas, me quedo mucho más tiempo. Ahora, la ventaja es que ahorita ya no trabajo en las noches, ¿eh? Porque antes a las 8:30 ya me tenía que ir. Emma, mandamos con muchísimo gusto. Pues mira, David, tener tiempo es relativo, porque yo tengo cuatro trabajos en la mañana. De 8:30 de la, bueno, de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde trabajo en una escuela primaria como maestro, ¿sí? De las 2 a las 5 trabajo en un gimnasio. Atiendo un gimnasio en lo que hay los cambios de turno y todo, atiendo en un gimnasio. Y luego de las 5 a las 6:30 yo lo dedico pues para comer, hacer lo que necesite en el día. Y luego ya me quedo con ustedes regularmente de 6 a 11 de la noche, regularmente. Y los fines de semana trabajo para una empresa, viajo mucho. Y es donde hago, cuando viajo y me quedo en los hoteles donde me quedo a descansar y eso, ahí hago mis planeaciones, reviso exámenes y hago todo. O sea que yo siempre ando activo. Yo soy 100% activo. Seguimos buscando, chicos, seguimos buscando. Pues es lo que yo trabajo más o menos casi todos los días, unas 10 horas más o menos. Profe, hay que tener cuidado en cómo dicen las cosas. ¿Por qué, Enrique? Pues sigo buscando, dice Mario. Va, antes te buscamos. ¿Dije algo malo o por algo? ¿Por qué me dice Enrique que tiene cuidado con esas cosas? ¿O dije nada malo, sí? Bueno, excelente, Mauricio Urbina. Te mando. Sí, pues yo también salgo directo del trabajo, me voy a ir al otro. Y me levanto a las 5:30 para hacer mis comidas del día, ¿eh? Se puede entender a doble sentido. No entendí. No entendí, Enrique. No, no entendí.
La verdad no supe qué dije doble sentido, güey. ¿Qué dije doble sentido? No capto. Quiero decir que estoy medio tapado, pero estoy medio pienso 100% activo. David Cortijo creo que es tú. Pues sí, también. Ay, cabrón. Ay, no, qué horror. Ay, no, ellos me salieron, ¿eh? Yo creo que si no alcanzan algunos suscriptores, si hacemos un directo así rápido para suscriptores, sí, a las 10:30. Sí, voy a estar aquí hasta las 10:30 y luego a las 10:30 hago algo rápido para suscriptores, para los que hayan faltado y listo. Pipen. No me he llevado mi poke, pero las no faltaron. Pues puedes pedirle a Pipen que te ayude, Enrique Quevedo. Pipen es suscriptor. Acuérdense que entre ustedes se pueden ayudar, suscriptores. Profe, aún falto yo. ¿Soy suscriptor? No eres suscriptor, no me apareces con el logo. ¿Qué se requiere? Pues nada más entras a mi nombre, de ahí te manda a la página de Profesor Shiny y ahí viene para suscribirte. Creo, ¿eh? No, la verdad es que no tengo idea muy bien cómo es el proceso. Pipe, ¿no le quieres ayudar? Bueno, no, ya la cortó. Sí, somos bastantes, ¿eh? Y eso apenas bajamos 20, ¿eh? Éramos 45, ya bajamos a 22. Mati. Ay, en información general sale cómo ponerlo. Fíjate que es que no sé, como yo lo veo desde la perspectiva de un administrador, no sé cómo lo vean ustedes, la verdad. A ver, déjame ver. No sé, nunca he entrado, vamos a ver. ¿Cómo voy a entrar como mi perfil normal? Es que ayúdense entre ustedes, suscriptores. Apóyense entre ustedes.
No, no está caro ser suscriptor. Ser suscriptor te salen $2. $2.50 al mes, más o menos. Ah, es triple XL, sí, es triple XL, ¿eh? No les dije que es extra gigante el Pokémon. Lars. Al fin coincidió Lars. Bueno, es súper barato. De hecho, yo busqué la suscripción más barata porque nos dan la opción, de que nosotros pongamos el costo. Yo encontré la más, busqué la más barata para... No, no, se me hacía muy... Dije yo, ¿para qué tanto? Si lo hago con mucho... La verdad es que esto lo hago con mucho cariño, ¿eh? Se ve muy pequeño el personaje al lado del Intilio. Sí, digo, yo lo busqué que fuera triple XL. En efecto. Muy bien, Kike Casares, aquí te voy a mandar un link donde también vas a poder checarlo. Métete a ese grupo de WhatsApp porque ahí les mando información de dinámicas y cosas por el estilo. En el caso de los suscriptores que no hayan alcanzado ahorita, por X o Y, que no hayan alcanzado, a las 10:30 voy a hacer un directo para puros suscriptores que falten. Entonces ahí está muy fácil coincidir porque van a ser 3, 4, 10.
Entonces está muy fácil. Ahora recuerden, suscriptores, ustedes tienen derecho a raids organizadas de este. Pues te lo hubiera. Te hubieras puesto más rápido y te lo hubiera mandado el compañero. Digo, ustedes tienen derecho, por ejemplo, a raids organizadas de tanto de Shinies como de especias. Y vamos a tener dinámicas especiales también para ustedes. Viene una dinámica muy padre que se llama Pokémon Labs. Pokémon Labs está genial. Estamos con Hawk. Le agrazo Hawk. ¿Cuál era la dinámica del lapso, profe? ¿Cómo dinámica del lapso? No entendí, mi bro. Ah, del lab. Ah, pues ahí les mandé el logo en el grupo de suscriptores. Pokémon Labs. Es una dinámica muy chida, ¿eh? Muy, muy padre. Luego la verán. Está muy, muy padre. Es una dinámica solo para suscriptores. Está muy chida, ¿eh? Y les va a gustar. También igual, el primer fin de semana que tenga libre. Voy a hacer el domingo puras dinámicas para suscriptores. Nada más que recuerden que las dinámicas de fin de semana, ahí sí no pueden apartar para otros compañeros, ahí sí tienen que estar ustedes, ¿eh? Ángel. Excelente, mi bro. Muchas gracias. Y estamos con Rev Ghost. Mi bro. ¿Cómo estás? Thank you.
Excelente, Víctor Castellán. Un saludo, mi bro. No, y nuestro nuevo compañero también. Faltan ustedes, pero también falta Quique de coincidir y falta también Steven. De hecho, Quique, Steven y Gabriel deberían ustedes de organizarse para apoyarse entre ustedes, que son suscriptores. Quique, hablando de Quique. Quique, tú que eres nuevo, ¿no quieres apoyar a Steven? ¿Desde cuándo, Chano? Ya tenemos 3 meses con suscripciones. Digo, no sé si Steven quiera, ¿verdad? Ahí está arriba tu comentario, mira. Ustedes dos son nuevos, apóyense, hagan equipo. Arre. Y puede apoyar a otro. Quique puede apoyar a otro más. ¿Algún otro suscriptor que quiera que nuestro compañero Quique le ayude? Chicos, ahorita ustedes que son suscriptores nuevos, chavos, ahorita a las 10:30 les entrego sus premios, ¿eh? No había dicho nada. Pues bueno, muchas gracias, Quique. Nadie más comentó nada. Un saludo, mi Quique. Ahorita no se les olvide recoger sus premios ahorita a las 10:30. Si no pueden, ahorita lo pueden recoger en el momento que gusten, ¿eh? No hay ningún problema. Mañana, chavos, tenemos para espada y escudo. Tenemos dinámica para espada y escudo. Y una dinámica súper genial para ustedes que son suscriptores, ¿eh? Mario. Mañana los suscriptores del grupo podrán elegir dos Pokémon Shiny. Bueno, dos Pokémon Shiny, no, perdón. Dos Pokémon de evento, perdón. De todos los legendarios que hay en el juego. Pero los legendarios que vienen en Gloria Ball. Todos los Pokémon de evento legendarios que hay que hay programados para el juego de Espada y Escudo. Por ejemplo, no sé, Mew, Mewtwo, Articuno, Moltres, Zapdos, Articuno de Galar, Moltres de Galar, Zapdos de Galar, todos los que han sido Sarude, Zeraora, Melmetal, todos los que están programados. Esperemos que no se batalle David Escribano, esperemos que no. Muchas gracias, Mario. ¿Qué tal, Víctor Josué? Oh, pues aquí estamos, nos quedan todavía 10 minutos. 10 minutos, chicos. Mucha suerte para los que faltan. Mañana voy a volver a entregar estos huevitos para mañana. Ricardo. Voy a dejar un ratito para entregar huevitos mañana nuevamente, ¿eh? Pueden comunicarse, chicos, por el WhatsApp. Se han visto ustedes, ¿eh?
Por el WhatsApp pueden comunicarse también para que no batallen. Y mi querido Ricardo Butch. Muy bien, ahí estamos con alguien más. ¿Con quién estamos? Jonathan. ¿Va que va, Luis Jonathan? Yo digo que va a ser un legendario con etapas evolutivas. Como fue en el caso de Cosmog. O al menos me estoy refiriendo al Pokémon que salió ahora del anime que todavía no sabemos el nombre. Ese va a ser la preevolución, yo digo. Ándale, exactamente, Juan. Muchas gracias, Luis Jonathan. Así pasa a veces, mi querido Mario, ya sabes. Arre, mi David, que estén muy bien, un abrazo. Además, para ti ya son como las 6 de la mañana, yo creo. ¡Data! Sale en el mar. De hecho, se va a entregar Shiny, Héctor. Va a entregarse en la semana de los Pokémon de agua. Mayo va a ser de Pokémon de agua, ¿eh? Todo mayo. Y todo junio va a ser Pokémon Dragón. Les aviso. Les aviso desde ahorita. Porque hay muchos Pokémon de agua. Son de los que más hay. Y junio, pues dragón porque es mi tipo favorito.
A lo mejor porque tienes violeta, digo, púrpura. Juan Carlos, te enviamos. Arre, mi bro, muchas gracias. 5 minutos, chicos, y nos vamos. 5 minutitos y nos vamos. Rockstar, qué bueno que coincidiste, mi bro. ¿Para qué va? Y enviadísimo, mi querido brother. Muchas gracias, Rockster, por el apoyo con los demás amigos del grupo. Bueno, vamos ahora. Vamos a darle otros 5 minutitos.
Sí, mañana voy a tener otra dinámica de entrega de huevitos, no tanto tiempo, porque tenemos dinámica de espada y escudo, pero va a ser una raid. Entonces está más fácil porque es una raid. Ahí entran de a tres en tres. No es cierto, no es raid mañana, ¿eh? Mañana es entrega de legendarios y de entrega general. Oh, es que ya la había cambiado, no me acordaba, ¿eh? Mira, Gibran, ya entraste. Mañana tenemos de entrega dos Pokémon de tipo este. ¡Oh! No, no, pero se va a caer. Le digo, tenemos dos Pokémon de tipo roca que vienen en Gloria Ball. Tenemos dos Pokémon tipo roca que vamos a tener para Gloria Ball y un legendario. Un legendario, van a poder escoger los del grupo. Un legendario en Gloria Ball del listado que les voy a mandar. Muchas gracias, Gibran. Ok, ya me acordé. Bueno, ya revisé. Para mañana, para Espada y Escudo, tenemos la entrega de Aerodáctil o Tyranitar Shiny. Aerodáctil normal y Tyranitar Shiny en Gloria Ball. Y eso es para el grupo general. Y para el grupo de suscriptores, tienen la posibilidad de un Pokémon legendario en Gloria Ball o legendario singular. Ah, disculpen, ya me dio sueñito. Beholder. Sí, miren, de los legendarios voy a decir cuáles tenemos. Articuno, Moltres y Zapdos de Kanto. Mew, Mewtwo, Lugia, Ho-Ho, Suicune, Entei, Raikou, Celebi, Rayquaza, Latios, Latias, Jirachi, Dialga, Palkia, Grodow, Kyogre, Giratina, Heatran, Regigigas, Victini, Tornadus, Tondorus y Landorus, todos en sus formas todos en formas avatar, digo, en sus formas totem, perdón. Formas totem, quise decir. Reshiram, Zekrom, Genesect, Xernas, Yveltal, Sigarde, Diancie, Volcanion, Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu, Tapu Fini, Sorgaleo, Lunala, Necrozma, Magiarna original, Magiarna Pokébola. No, porque vuela la original y la otra es más yerna. Poipo, Marshadow, Zeraora, Zacian, Zamazenta, Melmetal, Gigamax, Eternatus, es. Ay, se me olvidó el nombre de Sarude, papá. Articuno, Moltres y Zapdos de Galar. O sea que son un chingo. Va. Bien. Últimas dos búsquedas, chicos. Últimas dos. Y ya me retiro porque voy con los suscriptores. Ya les estoy robando 5 minutos. Voy a robarles 10.
Ed. Estamos con Ed. ¿Tienes Ed, chicos? Alcanzamos otros dos. Alcanzamos otros dos. Que son otros dos o hasta tres si nos apuramos. Muy bien, David. Yo pienso que es el chico que está pidiendo ahí que le toque el último. David Snow. Bien, muchachos. Una más, una búsqueda más. Vamos a ver cómo nos va con esta última búsqueda, chicos. Última. Y aquí me voy con los suscriptores a entregar premios y a entregar a los suscriptores que falten. Un saludo, David. Bueno, pues al parecer no. Ah, no. Nadie. Bueno, chicos, entonces, gracias. Muchísimas gracias a todos, chicos. Me despido. Mañana tendremos bastantes dinámicas también. Así que estén pendientes de Pokémon House. Que pasen bonita noche y nos vemos el día de mañana. Bye.